Hola amigos, esta es otra emisión de Crónicas de mi Pueblo. Hoy vamos a hablar de nuestros vecinos. Estamos ubicados en la carrera 28 Jiménez con la calle de Jesús, que es la 31. Vamos a hablar, repito, entonces con la generosidad de las personas que nos acompañan siempre. Tenemos el doctor Fernando Osa Arbeláez y el doctor Roberto Salazar. Entonces, yo creo que rápidamente iniciamos. Estamos, si es posible, tomando una parte acá que todavía persiste de las construcciones antiguas que tenemos aún en pie en Marinilla. Entonces, vamos, repito, entonces vamos a hablar, entonces, aquí el doctor Fernando nos va a hablar, a ver si él se acuerda quiénes eran nuestros primeros habitantes, aunque ahora es un negocio de legumbres, pero entonces allí vivió alguien o tuvo un negocio allí. ¿Quiénes eran o quién era el personaje que teníamos acá en esta casa que da con la 28 con la 31? En toda la esquina. En toda la esquina, la que estamos viendo allí. Primero fue la tienda de Susito Arbeláez durante muchos años. El papá del padre. El papá del padre Luis Carlos. Y Enrique. Y el padre Enrique. Allá yo lo conocí mucho porque es que a tres casas más abajo, aquí por la salida para el Peñol, que así se llamaba esta calle de Jesús, vivía mi abuela María Jesús García de Osa y vivía Elías Hoyos y María Osa. Pues allí estuvo Susito hasta que se fue para la calle, lo que hoy es la carrera 29. Sí. Debajo de lo que es de tu familia. Sí, ahí estuvo mucho tiempo. Chucho Castaño, sí. De Chuchito Castaño. Después aquí ocupó esto Ramoncito Gómez Noreña. Ajá. ¿Quién era? Muy cercano del padre José María Gómez. Y él tenía allí una peluquería y arreglaba radios de tubos. Los muchachos nos daban miedo porque decían que era loquito. Ajá. Y que entonces uno lo estaba motilando y de pronto enloquecía y se lo partía con la barbera. Pero no se comprobó nada. No, nunca hubo nada. Era una persona muy encerrada, no salía a la calle. Sí. Y aquí pasó él a vivir en donde está el asilo hoy, que era una casa antigua que compró el padre José María y después se la dio al asilo. Él vivió allá, sí vivió muchos años. Hacer y Teresita la. A ver, Roberto, sí, dinos. ¿Qué más podríamos acotar? Pues Ramoncito, en una ocasión sí, por eso lo llamaban Ramoncito el Loco o el Loquito, lo decían más en diminutivo, porque en una ocasión sí se enloqueció en medio de una. De estar peluqueando a alguien. Ajá. Y es que le estaba cortando el cuello. Uy, uy, uy. Y bueno, eso era lo que yo decía decir cuando niño. Además, él era quien arreglaba los primeros radios que vinieron a Colombia y además también los elevadores. Porque los como elevadores. La energía era tan escasa, tan de poca fuerza, de pocos vatios, tenía que al radio ponerle, si era cuadrado, le ponían encima el elevador, o si no, a un lado. Sí, sí. Era como lo que llaman hoy día, era una cajita cúbica. Era muy pesada. Sí, y entonces tenía unas clavijas donde se conectaba al radio. Y precisamente eso es como un equivalente a lo que son hoy los cargadores para los celulares, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, muy bien. Todavía se conserva pues esa partecita. Pienso que la casa, esto es parte de alguna casa más grande. Tiene que haber sido. Obviamente, sí. Tuvo que haber sido. Pero sí, él era un gran técnico. En radio, era el único, además. Era el único que había en Marinilla. Sí. ¿Hace cuánto, más o menos? Hace más de 50 años. Más de 50 años. Entre 50 y 80 años. Ah, bueno. Perfecto. Bueno. Son radios de tubo. Repite, por favor. Son radios de tubo. Ah, radios de tubo. Bueno, todavía hay por ahí, pero de adorno, como tengo yo. Sí. Estos radios funcionaban ciertas horas, no más, a diario.
¿Por qué? Porque las emisoras solo funcionaban ciertas horas, sobre todo en las horas de la noche, en las primeras horas de la noche, y había que calentarlos primero. Ah, esos radios era había, buen rato. Se conectaban y tenía que dejar que se calentaran. Y ya entonces ahí sí empezaba uno, y al mover las clavijas, buscando las emisoras, era como si tuvieran... Como si tuvieran agua por dentro. Sí, algo algo parecido a los televisores de sí, tubo, que había que esperar media hora. Muy poquitas casas tenían radio. Muy poquitas. Sí, bueno. Eran radios que la gente las traía directamente del exterior. Si algún marinillo de Estados Unidos... Eran los pudientes, traía, digámoslo así, las personas sí, que... Los pudientes. Acomodados. En la plaza que recuerde, Maximiliano Ramírez, en su cantina... Ah, sí. Tenía un radio de esos. Okay. Casualmente mis dos abuelas, la que vivía aquí, pero porque los hijos que vivían en Bogotá se los mandaron. Ajá. En la mi abuela aquí y mi abuela en la plaza. En la casa también de general Ricardo Giraldo. Ay, después de don Ricardo, el hijo, don Ricardo Giraldo, donde vivió Teresita Gaviria muchos años. Sí. Y también en la casa de Maruja La Chata, la que anotaba el mutuo auxilio. Sí. Oye, hay otra casa. Dele. Lo que llamamos la casa de los cheques hoy, que era don Antonio Gómez. Ah, allá también tenían radio. ¿Por qué me acuerdo yo? Yo recuerdo muy bien cómo los muchachos, muy niños todavía, nos arrimábamos a ver el radio, pero sobre todo el 9 de abril, toda la bulla de Bogotá, cuando la turba se tomó la radio nacional, entonces oíamos todo allá, pues uno entendía poquito de eso. Ajá. Pero sí, eso sí sabíamos que mataron a Gaitán y sabíamos que Gaitán era un tipo muy importante. Sí. Y además en los radios se oía una propaganda de la candidatura de él cuando decían a la carga liberales, a la carga reconquista con Gaitán. Entonces, a mí me tocó ir el 9 de abril ahí. Bueno, muy bien. Bueno, ya quedamos en que aquí este señor era uno de los mejores técnicos de la época para los radios y los elevadores. Vamos a girar un poquito la cámara y nos vamos para el frente. En la misma parte donde estamos, no hemos girado nosotros, carrera 28 con la calle 31 de Jesús. Estamos detrásito de la capilla de Jesús. Bueno, vamos a recordar el punto. Aquí la casa ya es nueva, ya es una construcción nueva. Pero entonces vamos a recordar, aquí con la asesoría del doctor Fernando, vamos a recordar quiénes eran nuestros, bueno, por decirlo algo, algún, no primero, sino los que vivieron hace 40, 50 o 60 años en esta casa. A ver, recordemos esta casa, quiénes eran. Ahí vivía la familia de doña Fausta Castaño, señora de Susito Arbeláez. Doña Fausta, la mamá, repito, de los padres... Luis Carlos, y León Enrique. Bueno, a ver, Roberto. Jesús Volteate Castaño. Volteate un poquito, así. Jesús Castaño. La señora era una señora muy rubia ella. Haga de cuenta una alemana. La mamá de doña Fausta. Sí. Ajá. Que venía a ser hermana de don Jesús Gómez, a quien llamábamos Ojo de Monte. Ajá. Bueno, me supongo que esa casa tenía un buen solar. Pues, pienso que era todavía... Era un piso, claro, era un solo piso. Pero era muy bonita. Ellos después del mediodía se sentaban aquí en la puerta, el par de viejitos se sentaban a solearse. Sí, acércate un poquito. Ah, con la tranquilidad del pueblo que no pasaban carros ni nada de esa cosa. No, pero ¿qué pasaba por aquí? ¿Qué pasa? Ah, bueno, recordemos a ver. Todos los jueves pasaba por aquí, la Reco, llamábamos así, de novillos. Ah, bueno. Después de que habían dejado los novillos, que venían a pie de Medellín, los arrieros con los novillos. Sí. Dejaban los novillos en el matadero de Marinilla y seguían para el Peñol. Este era el camino para el Peñol. De aquí se subía por el Alto de Tinajas y salía a la carretera que estaba apenas empezando en el Peñol. O sea, la 31. Siempre iban a pie y esta calle hasta abajo era todo en lajas de piedra, era empedrada, pero antes de piedras grandes. Y por ahí bajaba. Hasta hace por ahí unos 20 años estuvo empedrada. Pero que bajaban los novillos, me acuerdo yo, hace 50, así 60 es que años. Era el terror de los estudiantes de la escuela, pues, por ejemplo. Los jueves era horrible. No, pero muchos muchachos del colegio se iban para la espalda, para la matadera, a ver matar y sobre todo a ver si de pronto
hacían derrotar el novillo, se llamaba derrotar, cuando un novillo al bajar para la plaza salía y salía por las calles, entonces todo el pueblo se prendía, era un espectáculo de toreo y de todo muchas veces. Chucho Gallego tuvo que matar al novillo en la plaza, porque no había forma de cogerlo y de llevarlo hasta el matadero, entonces lo mataba en la plaza. Cuando se derrotaba un novillo, que era una fiesta en el pueblo. A ver, Roberto, ¿qué nos...? Muchachos indisciplinados, gozaban con eso porque se volaban de la escuela a torear los novillos. Y todas las mamás hacían entrar a los niños, era el terror de las señoras sobre todo. Y los muchachos, esto parecía un San Fermín, las fiestas de San Fermín, que largan todos los toros. Como en España, claro. Era miedoso, pero muy... Bueno. El jueves era tenebroso. Seguimos subiendo. Está un poquito... Esto era inaccesible antiguamente porque era destapado y toda esta cosa. Entonces seguimos por la carrera 28 Jiménez. Estamos ubicados viendo la casa donde vivió un personaje que era muy querido. Bueno, ustedes lo van a describir ahora como ustedes bien lo conocieron. A ver, doctor o Roberto, ¿qué personaje vivió en esta casa que nos acordemos aquí que fue muy reconocida en Marinilla? Sí, esta casa... esta casa fue habitada, la que queda a mis espaldas, fue habitada por don Justo Pastor Cardona. Cardona. Él era casado con una señora Duque y son los padres de el doctor Marino Cardona Duque, de Jorge Orlando Cardona Duque, Orlando, entre otros. Pues para todos, Justo. Para Justo todos Pastor. Es una familia muy conocida, sobre todo por su sobrenombre, Paterrosca. Sí. Era un personaje muy simpático, porque era un buen ebanista, digámoslo así. A ver, doctor Fernando, ¿qué se acuerda como gran ebanista? Hizo guitarras, acuérdese. Y participó en esa cuestión de participó de la danza llamada la danza del mico. Justo esto es la danza del mico. Construyó varios altares en la región, muy bonitos, en el Peñol y en Marinilla. Por ahí le achacaba, pero yo no creo que sea cierto, que había construido también el sepulcro de Semana Santa. No parece, porque no, ese fue mucho antes. Era muy antiguo. Era muy antiguo. Pero acuérdese, la mesa central. Pero él era un muy buen ebanista y otra cosa, después se especializó en forrar los asientos de los automóviles. Y también forrar muebles. Pero lo más conocido de él fue su intervención en política. Él era un enfermo por la política y de la política hablaba, y entonces era un conservador de uno de los tantos grupos que había y defendía su posición. Y todo el mundo se refería, bueno, ¿qué está pensando Justo Pastor? Y Justo Pastor, lo que está haciendo, como cariñosamente se le decía Paterrosca, él no se ponía bravo, sabía que toda la gente lo llamaba así. Porque afortunadamente en Marinilla hay mucha costumbre en mucha gente que, como aquí hay tanta gente que hay que distinguirla por apodo, los que reciben el apodo lo topan jocosamente y no se ponen bravos. Justo era un tipo muy amable, muy simpático, muy conversador, sobre todo en cuestiones de política. La danza del mico eran hombres y eran danzarinas, pero eran hombres disfrazados de mujer. Él me dijo a mí personalmente que él se había disfrazado de una danzarina, una mujer de indios, pero que, y le dije, bueno, ¿y cómo así? ¿Por qué usted se disfrazó de una mujer? No, es que porque soy muy bonito. Bueno, él así de esa manera era muy gracioso. Ya que menciona danza el mico, ¿y por qué la llamamos así? Porque el que la dirigía era como el líder de todos, era Gabriel Tamayo, que lo llamábamos el mico. Del otro lado y de adelante. Entonces, y siempre tocaban unos pasillos especiales, hasta el punto de que había uno o dos pasillos que los Arbeláez siempre lo tocaban. Vamos a tocar la danza del mico. No era que se llamara así, pero en Marinilla le cambiamos el nombre por recordar las danzas que hacían la trenza en las fiestas
y ahí está lo que decía Fernando Castaño sobre cómo se vestía Pastor y también cómo se vestía Gabriel Camacho. Bueno, y para terminar, recordemos cuando vamos a la iglesia principal Nuestra Señora de la Asunción, él hizo el altar, él lo hizo el altar que donde se celebran las santas misas en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Bueno, vamos a continuar. La mesa de la Santa Misa. No sé si el altar. No, el altar no. De pronto él dijo que había organizado algo, no sé, del resucitado, pero eso no hay una confirmación al respecto. Sí, el altar sí. Que hay para el Señor caído. Bueno, seguimos viendo y observando las casas que aún están en pie. Esta casa, yo entiendo que es de la familia Gallego, todavía hay descendientes. ¿Qué podríamos decir, Roberto o Fernando, de esa casa donde vivía doña Clara Gallego, familiares de Andrés Uriel Gallego? Sí, es de los ancestros de la familia... De la familia Gallego, sí. De don Luciano Gallego, ajá. Que era el abuelo del exministro Andrés Uriel Gallego Henao. Ahí vivieron dos de sus tías, doña Clara y la otra hermana, y con sus hijos, que vienen a ser los Gómez Gallego, a quienes pues nosotros los marinillos los hemos distinguido como los Campana. Ah, sí, los de ahora. Sí. Bueno. Aquí, precisamente, en esta casa enseguida... ¿Dónde estamos sentados? Sí, donde estamos sentados era la casa de... Sí. De don Vicente Orozco. Don Vicente Orozco era uno de los comerciantes de revuelto en la plaza principal cuando... El mercado aún hacía en la plaza principal. Enseguida, la casa de un señor de santuario, no muy conocido. Y más adelante, la de... ¿Cruzana? Cruzana de Salazar. ¿Qué podríamos decir de doña Cruzana? Que era un personaje muy formal. Era un personaje porque era muy buena conversadora y muy amiguera. Ella era amiga de todos los marineros y la distinguían. A ella ni le chocaba. Cruzana la Cucarrona. Sí, era conocida por ese lado. Pero ella era un personaje. Era un personaje. Y enseguida, la de un frente más extenso, la casa de Marquito Villegas, hijo del maestro Calixto Villegas. Pintor y escultor de madera. Y uno de los autores más prolíficos de los cuadros que existen en la capilla de Jesús. Sí. Él fue quien hizo también la imagen del resucitado. Ajá. Es de las más hermosas que existen en estas parroquias, por lo menos del Oriente. Hay que advertir. Ahí vivió mucho en esta casa, vivió la hija de Marquitos, que era viuda, doña Maruja Villegas de Duque. Ajá. Porque, y ella era costurera, ella quedó viuda muy joven y le tocó levantar aquí en su casa, siendo modista a sus hijos, el abogado Alonso Duque Villegas. A Salvador, que ya murió. Bueno, hay que advertir que antes vivía Marquitos Villegas. Marquitos era el papá de doña Laura. Sí. El padre de Roberto. Había que ver que Marquitos Villegas venía los domingos ahí, era como posadero y traía mercancía desde la primavera, traía mercancía que la vendía donde Chuchito Castaño, traía huevos y quesitos regularmente, mantequilla. Bueno, aquí él, Marquitos Villegas, que es el papá de doña Laura, ¿es? Sí. De doña Maruja. Sí, del padre Roberto. Bueno, y vámonos para el frente,
la casa de Ana Rita Cuervo. Ahí podemos, afortunadamente tenemos una imagen, foto de la familia de Ana Rita Cuervo. ¿Quién era Ana Rita Cuervo, Fernando? A ver. Ana Rita Cuervo, entiendo que era hermana de Chicho Cuervo. Era casada con Manuel Gallego Polilla. Para distinguirlo de otro Manuel Gallego, que fue alcalde de Marinilla, que vivía enseguida de la, que es la Casa Azul, ese era otro Manuel Gallego. De la Escuela Azul. Enseguida, que ese Manuel Gallego, el otro del que estoy hablando, era hijo de don José Gallego, el celebérrimo panadero de Marinilla, y hermana de Pedro y de Angélica. Bueno, pero aquí era la esposa, Ana Rita Cuervo, la esposa de don Manuel Gallego, que era carnicero. Y en esa familia había otro carnicero, un yerno. Que vivía también en la casa contigo. Eso, que era el que llamábamos nosotros Barbuquejo. Ramón. Ramón Ocampo, casado con una de las hijas de Ana Rita. Otra de las hijas de Ana Rita y de don Manuel, que se llamaba Micaela, fue la que se casó y vivió muchos años con Ignacio Paz. Vivió en la casa de enseguida, bueno, los primeros Angélica. Años. Y Angélica. Casada con Antonio Valencia, el despachador. ¿Cómo? El despachador de las... Ah, carros, sí, ¿no? Sí, el despachador de los carros, cuando había... Los carros eran organizados en una cooperativa. Entonces era el que manejaba la cooperativa aquí, don Antonio Valencia. Esos eran, pues, y Ana Rita, pues yo lo compré porque era una fumadora empedernida. Yo recuerdo porque todas las noches se iba para donde mi abuela, aquí a una cuadra larguita, a conversar hasta tarde, y ella fumando seguido. Era muy conversadora Ana Rita. Pues. Le gustaba mucho salir diario, iba a merendar a partes distintas. Y en una ocasión me acuerdo que una señora le decía: a vos, Ana Rita, ¿no te da miedo salir de noche? Ah, sí. Y todo era por ahí entre 6 y 7 de la noche. Sí. Entre 6 y 7 de la noche. Y dice: ¡Ave María! Pobre el berraco que se meta conmigo, porque yo aquí en mi mantilla, pañolón, que se meta conmigo, porque lo primero que yo le echo mano es a las piedras. ¡Ay del que me vaya a faltar al respeto! Mantenía aquí, se enrollaba aquí la punta de la mantilla y mantenía ahí piedras. Que hay el que se metiera con ella. Ana Rita, sagradamente ella tenía que salir por la noche, ella no salía de día. Y como bien dijo el doctor Fernando, iba a casas distintas. A nuestra casa iba los miércoles, regularmente a merendar. Siempre iba a merendar y ella ya se sabía que había que atenderla con su buen chocolate, la mantequilla que se le echaba al chocolate, que empezaba a nadar esa la mantequilla, y obviamente había que darle el cigarrillo, porque ella, cuando no le daban el cigarrillo, decía: bueno, fue que se quemó la fábrica de tabacos o qué, que aquí no da nada. Entonces era un personaje muy querido por los vecinos. Sí, iba también a varias casas, yo no sé, varias casas. Don Marcos Sosa también tenía la tradición de ir un día Don Marcos Sosa. Bueno, después de esta agradable charla, pues yo espero que ya todos nuestros televidentes, inclusive, esto es también para las personas que quieran que nosotros hablemos de pronto de algunas calles y de algunos personajes, y que tengan conocimiento de algún personaje o personas de hace un buen rato, pues nosotros vamos a tratar de comentarlo. Aquí tenemos, pues, personas que tienen alguna memoria, no de ahora próximo, sino de hace 30, 40 o más años. Bueno, continuaremos, repito, con esta calle, que es bastante larga, ya hemos recorrido un buen tramo, y posteriormente haremos eso. Entonces, bueno, nos vemos entonces en otra oportunidad para que continuemos hablando de nuestros vecinos.